pone más huevo para poder ganar. Bueno, estamos en Sir Sport con Matías Muñoz. Primero que nada, la pregunta de serie: ¿cómo estás, Mati? Hoy, ¿cómo sentiste el partido? ¿Cómo te sentiste vos? Vimos que jugaste rústico como siempre, jugaste bien, jugaste atento. ¿Cómo te sentiste vos adentro del partido? Bien, me sentí bien, me siento cómodo en mi equipo. Nos vamos con una sensación ahí un poco caliente porque queríamos ganar más de local. No se dio, pero creo que la idea del juego cada vez se ve mejor. Intentamos jugar, eso ya era un partido sucio, cortado, hace mucha falta. Se nos complicó en ese sentido y hoy no hay que centrar. Justamente con eso, hoy se jugó un partido sucio, como vos decís, hicieron mucho tiempo, muchas faltas, el árbitro tampoco ayudó mucho en el partido. ¿Vos qué sentiste que le pudo haber faltado al Wiz como para dar ese giro de tuerca para poder avanzar más al arco? Sí, nos faltó hacer el gol, claramente. Obviamente se complica cuando un equipo se tira atrás, un partido cortado, con mucha falta, haciendo tiempo, eso hace que el tiempo vaya pasando, ¿viste? Pero bueno, nosotros nos quedamos tranquilos con que dejamos toda la cancha, empujamos hasta el último minuto, dejamos todo dentro de la cancha y lastimosamente no se tuvo el resultado, pero hay que seguir trabajando. Y por último, hoy se vio un Albois distinto a los primeros tres partidos, se vio un Albois más como con el partido contra San Telmo, se vio 4-4-2, atento a los pases, a unos pelotazos y unos pases por abajo. ¿Vos sentís que este estilo de juego que propuso Pablo es bueno para el equipo? Sí, eso es positivo porque se va viendo, con cada partido se va viendo mejor nuestra idea de juego. Es un proceso, hay que tener en cuenta que somos un equipo completamente nuevo, con un cuerpo técnico nuevo, entonces esto lleva a partidos que la idea de juego se vea completamente, pero como me sigo, viste, partido a partido se va viendo una mejora, así que nos vamos tranquilos con eso. Y bueno, ¿te acordás de lo que te dijimos del mate? Yo confío, yo en serio confío en que vas a meter gol. Yo te quiero preguntar cómo querés el diseño del mate. ¿Qué querés que le pongamos? Si querés que le pongamos Matías Muñoz, abajo MM, a la derecha juega argentino, le querés alguna otra cosita. Dale, el escuito de gol estaría lindo, pero eso manejen ustedes. Y yo también me tengo mucha fe de que va a venir gol. Dale, gracias, Matías. Hay muchos que dicen que sí, otros que no. Hay opiniones divididas. Vamos a cerrar un par de bocas. Dale, gracias, Mati. Muchas gracias, che. Buenas noches. Justamente hablando sobre la mejora del equipo, ahora se viene un partido visitante contra el Agropecuario. Te queríamos preguntar qué sentís que le puede faltar al equipo en mejora para que contra el Agropecuario se pueda obtener una victoria igual que contra San Telmo. Más claridad, como dicen, como el déficit que tuvimos hoy, más lucidez, más claridad a la hora de atacar, tomar mejores decisiones, tener más paciencia, no volvernos locos, más allá de que la vorágine con la que se juega y con la intensidad que van y cómo te meten y todo te lleva muchas veces a que el partido te sobrepase, y lo entiendo, pero nosotros desde lo que buscamos tenemos que corrernos un poquito y apuntar a lo que buscamos. En el primer tiempo no nos salió, creo que entramos en lo que querían ellos que queríamos nosotros, y en el segundo tiempo sí me parece que fue más parecido a lo que buscaban, pero para mejorar y para poder ganar en Casares tenemos que, sobre todo ofensivamente, tomar mejores decisiones, tener más paciencia, seguir corriendo riesgos, creo que más riesgos ofensivamente para que poder tener más situaciones de gol y ganar los partidos, que es el equipo que se pone más arriba de la tabla. Gracias, Pablo.